Hola a todos, soy Ángel Aledo, soy el profesor del módulo de diseño y gestión de las políticas de retribución y compensación en el máster de recursos humanos de EUDE. Solo a modo de presentación, yo he sido director de recursos humanos en algunas empresas importantes, en concreto los últimos 15 años en Acciona y en los ascensores Otis. Y por lo tanto me ha tocado resolver problemas de diseño y gestión de políticas de retribución con mucha frecuencia en la práctica. Y eso es exactamente lo que vamos a tratar de explicar en estas sesiones y en el ebook que tenéis a vuestra disposición. Bien, hoy la SPV de hoy vamos a dedicarla a tres temas esenciales en cualquier política retributiva. Uno de ellos es los percentiles, el segundo es las bandas salariales en la empresa y el tercero las bandas salariales en el mercado. Son los tres elementos básicos para cualquier política retributiva y al final haremos un pequeño ejercicio para que veáis cómo se conjugan las tres cosas en una sola aplicación práctica a la hora de determinar los salarios de una empresa. Bien, empecemos entonces con los percentiles en retribución. Es un concepto estadístico, un concepto que es poco conocido a pesar de que está bastante en el mundo y, sin embargo, a la hora de manejarse en conceptos retributivos es absolutamente fundamental trabajar con ellos. En definitiva, el percentil es una medida estadística muy utilizada y sencillamente es una medida de posición que nos dice cómo está posicionado un valor respecto al total de una muestra. El concepto es muy sencillo. Si nosotros tenemos una muestra con muchísimos valores, por ejemplo, todos los españoles o todos los niños de un año o todos los empleados de una empresa, sencillamente en una variable, la que sea, la dividimos en 100 partes, de menor a mayor, y cada una de ellas sería un percentil. Por tanto, si cogemos, por ejemplo, todos los niños de 2 años y les pesamos, pues habrá uno que sea el que más pesa de todos los niños de España, eso sería el percentil 100. Otro sería el niño que menos pesa de toda España, ese sería el percentil 0. ¿Por qué es el percentil 100 el más gordo? Pues porque es el niño que pesa más que todos los niños de España. Es por eso el percentil 100, porque deja por debajo de sí al 100% de los niños de esa edad. Sin embargo, habrá algún niño que sea el que menos pesa de todos los españoles de un año y entonces le llamaremos el percentil cero porque sencillamente ocupa la posición cero, es decir, el que es el más menos pesado, el más delgado absolutamente de todos los españoles de esa edad. Por lo tanto, el percentil siempre es una medida de 0 a 100 y siempre indica el porcentaje de puntuaciones que hay por debajo de una determinada puntuación. Si nosotros cogemos cosas típicas que son lo que hacen los pediatras, todos los si tenéis algún sobrino, seguro que os ha pasado que viene tu tía o tu prima y te dice, ay, mira, estoy muy contento o muy preocupado porque mi hijo resulta que es un percentil 3 en estatura y es un percentil 90 en peso. ¿Qué significaría eso? Pues el percentil 3 significaría que en estatura es un niño muy bajo, porque solamente deja por debajo de sí al 3% de los niños de su edad. Y sin embargo, si este niño es un percentil, me parece que he dicho 90 en peso, pues significa que es un niño bastante gordo. Luego tenemos un niño bajo y gordo. Solamente con esas dos medidas de percentiles podemos identificar muy bien cómo es este niño. Por tanto, para hacer un poco de redundancia, el percentil 0 es el menor valor de la muestra, porque hay un 0% de puntuaciones menores que ella. El percentil 100 es el mayor valor, porque hay un 100% de puntuaciones mayores que ella. Si, por ejemplo, estuviéramos en una empresa, el percentil 100 normalmente es el director general. ¿Por qué? Porque normalmente el director general es el que más gana de toda la compañía, por tanto su sueldo es el percentil 100, es el que está por encima del 100% de las puntuaciones de la empresa. Sin embargo, normalmente una persona que acaba de entrar en la empresa, normalmente el percentil será un cero, porque normalmente será el menor, la persona que menos gane de toda la compañía. Por lo tanto, el percentil no es ningún insulto, no es ninguna descalificación, es solamente indica un lugar. Que tú seas el percentil 100, pues no es ningún insulto ni ninguna cosa. Es lo normal que el director general gane el que más. Que tú seas el percentil 0 no es ninguna ofensa.
Sencillamente significa que tú eres la persona que menos gana en la compañía en ese momento. Por tanto, si cojo uno al azar, el percentil 25, pues sería el valor que deja el 25% de las puntuaciones debajo de ella. Bien, ¿cómo lo podríamos esto ver en un ejercicio para que veamos cómo se usan los percentiles y que lo demos por superada esta etapa y podamos pasar a otros elementos de la retribución? Supongamos que en un grupo de 11 amigos tenemos la curiosidad de saber cuánto dinero llevan encima. Y entonces, pues uno lleva 10 euros, otro lleva 70, otro lleva 45, pa, 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 etcétera, hasta que uno lleva 120 y otro lleva 15. Y yo me puedo preguntar, en esta distribución de 11 amigos, en relación con el dinero que llevan encima en este momento, pues me quiero preguntar quién es el percentil 0, quién es el percentil 50 y quién es el percentil 100. En definitiva, lo que hay que hacer siempre es, en primer lugar, ordenar los resultados de mayor a menor. Y entonces aquí tenemos que los resultados son el que menos es 10, luego hay tres personas que llevan 15 euros, etcétera. Hay luego una persona que tiene 120 euros encima y otros 420. Por tanto, entre estos 11 amigos es muy fácil, una vez que los hemos puesto en orden, podéis comprobar de una manera muy fácil cuál es el percentil cero. Pues sencillamente la puntuación menor. Es decir, la persona que lleva 10 euros encima es la persona que menos dinero lleva en el bolsillo hoy en este grupo de amigos. Sin embargo, en este mismo grupo de amigos, el percentil 100, es decir, aquella persona que lleva más dinero encima, pues lleva es 420 euros, porque es la puntuación más alta. Si ahora buscamos la mediana, que la mediana es el percentil 50, es la puntuación que está en el medio, pues si vais contando una a la izquierda, otra a la derecha, hasta que llegáis a cuál es la que está en el medio, veréis que es 45. De modo que percentiles, primero, no es ningún insulto, puedes perfectamente ser el percentil 100 o el percentil 0 o el percentil 25 o lo que sea. Segundo, es una medida de lugar, nos dice dónde estamos situados en relación a una variable, que sea estatura, peso, salario, o el dinero que llevamos encima. Y por tanto es una medida que en retribución es absolutamente fundamental. Tan fundamental que si paso a la siguiente transparencia, veréis que normalmente en retribución consideramos fundamentalmente tres percentiles habitualmente y estos son los que vamos a tener que trabajar durante esta sesión. Normalmente primero valoramos el percentil 75, que es aquel sueldo que deja por debajo de sí un 75% de los sueldos de ese grupo. De tal forma que si tú, por ejemplo, eres un director de recursos humanos y tu sueldo es un percentil 75, significa que tú ganas más que el 75% de los directores de recursos humanos de España y ganas menos que el 25% de los directores de recursos humanos de España. Es decir, en definitiva, que tienes un sueldo considerablemente alto. Menos frecuentemente se utiliza el percentil 90, porque sería un sueldo altísimo. Ya la persona que gane un percentil 90, pues tiene que estar muy contenta, porque realmente gana más que el 90% de las personas de su grupo. Volvemos entonces a decir que en retribución usamos tres tipos de percentiles. El percentil 75 normalmente. El percentil 25 sería un sueldo relativamente bajo, porque significa que tu sueldo tú ganas más que el 25% de tus colegas directores de recursos humanos y menos que el 75%. Por tanto, eso te da una idea de que tienes un sueldo relativamente bajo. Finalmente, la mediana es la puntuación que está justo en la mitad y, por lo tanto, la mediana es el percentil 50, que es justo el sueldo que está en el medio de toda la distribución. Estos son los tres percentiles que habitualmente manejamos en retribución y en políticas salariales. Bien, pasemos al siguiente concepto. Una vez que ya tenemos este concepto y lo tenemos claro, tenemos que en cualquier empresa, para hacer políticas salariales, tenemos que analizar las bandas salariales de tu empresa y las bandas salariales del mercado de referencia en el cual tú te estás manejando. Ahí tenéis en ese dibujito que viene a la derecha abajo de la transparencia lo que viene a ser una banda salarial de la empresa y una banda salarial del mercado. Bueno, pues vamos a ver cómo se analizan y por qué es fundamental. Bien, en primer lugar, ¿cómo se hacen o cómo se obtienen las bandas salariales en la empresa?
Pues sencillamente es muy fácil. La banda salarial sencillamente es el límite máximo y el límite mínimo real de nuestra empresa, dentro de los cuales se fija la retribución para cualquier escalón retributivo. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una empresa con vendedores, por ejemplo, Coca-Cola. Entonces, no todos los vendedores probablemente tengan el mismo sueldo. Entonces, habrá uno que gane 25, otro que gane 28, otro que gane 32, otro que gane 37. Entonces, sencillamente, tú coges en tu página Excel, o en tu hoja Excel, perdón, o en tu programa de retribución de la compañía y dices, dime todos los comerciales que yo tengo y pónmelos en orden y sencillamente ves cuál es el sueldo máximo y cuál es el sueldo mínimo. De tal forma que, por ejemplo, en este ejemplo que hemos dicho, pues la banda salarial de los comerciales de Coca-Cola estaría entre 25 y 32, entre 25.000 y 32.000 euros al año. Eso es una banda salarial. Sencillamente es una caja en donde se define por el máximo y el mínimo de reales del sueldo en una empresa. Esto habría que hacerlo lo mismo para cada escalón o grupo de puestos. Es decir, que hay que hacerlo para jefe de ventas, para director de delegación, para operarios de sistemas, para técnicos de recursos humanos, para directores de la compañía, etcétera. Es decir, cada grupo o cada escalón de puestos en la compañía tiene una banda salarial. Por lo tanto, si tu empresa tienes, pues yo qué sé, 10 tipos de puestos o 15 tipos de puestos, tendrás 15 bandas salariales. Sencillamente en cada uno de ellos hacemos lo mismo. Vas a la base de datos de salarios de la empresa y sencillamente ordenas los datos de mayor a menor y sencillamente coges el mayor y dices, este es el punto mayor, el nivel máximo de la banda, coges el punto menor y ya tienes el nivel mínimo. Si tú ordenas en Excel, o en tu software de recursos humanos ordenas de mayor a menor, imagínate que tienes 2.300 comerciales, pues sencillamente los ordenas de mayor a menor y sencillamente lo que haces es buscar en esa hoja Excel, buscas la página 1.100, perdón, la fila 1.150. Es decir, si tienes 2.300 comerciales, la puntuación que está en medio una vez que los has ordenado es la 1.150. Sencillamente el sueldo correspondiente a la fila 1.150, esa es tu mediana. Con lo cual, de esta manera ya tendríamos las bandas salariales de la empresa. Tendríamos el punto más alto, el punto más bajo y el punto medio, la mediana, que sería la fila justo que ocupa el lugar intermedio. Bien, entonces ya tenemos, por lo tanto, en el P100, el P0 y el P50 de todas y cada uno de los grupos salariales que tenemos en la empresa. Correcto. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos las bandas salariales, ya podemos empezar a discurrir cómo se hacen políticas salariales y gracias a tener las bandas salariales podremos trabajar la equidad interna. Se dice que una empresa tiene equidad interna cuando los sueldos de las mismas personas, las mismas profesionales ocupando los mismos puestos son consistentes o parecidos. De tal forma que no tiene lógica que todos los comerciales de Coca-Cola ganen lo mismo, pero tampoco tiene lógica que el que gane menos gane 10.000 euros y el que más 200.000. Eso no sería una empresa equitativa, no tendría equidad interna, porque hay demasiada diferencia entre la puntuación más alta y la puntuación más baja. Una de las medidas más habituales para comprobar si una banda salarial es equitativa es coger la mediana, el percentil 50, la puntuación que está en el medio, y sumarle y restarle 20%. De tal forma que si el percentil 50 de una determinada grupo exposición fuera 100.000, pues es muy fácil. La banda salarial ideal estaría entre 120, que son 20% más que 100.000, y 80.000, que es 20% menos de 100.000. Es decir, en definitiva, que la banda salarial ideal es más menos 20% la mediana. Y de esta manera es una de las técnicas que yo os recomiendo utilizar para comprobar si hay equidad interna en una empresa a través de comprobar si la banda salarial tiene lógica,
esta lógica del más menos 20%. Y si no tiene esa lógica, pues es señal de que ahí ya tienes algún problema de equidad interna y tendrás que trabajar como responsable de retribución de la compañía. Bien, pasemos a otra transparencia. Hemos visto ya las bandas salariales de la empresa. Y ahora lo que se trata es de decir, bueno, pero vamos a ver cuáles son las bandas salariales del mercado. O en otros términos, dicho en otros términos. Correcto, yo ya sé que estoy en Coca-Cola y en Coca-Cola yo ya sé lo que ganan mis comerciales, lo que ganan los directores de delegación y ya tengo las bandas salariales. Pero la pregunta es, oye, ¿cuánto ganan los comerciales de otras compañías parecidas? ¿Cuánto ganan los comerciales de Leche Pascual? ¿O los comerciales de Cerveza Mau? ¿O los comerciales de Pepsi-Cola? En definitiva, ahí yo puedo comparar los sueldos que yo tengo con los sueldos del mercado. Y lo que estoy intentando es obtener datos de la otra variable crítica en políticas retributivas, que es la equidad externa. Es decir, hasta qué punto mis sueldos tienen algún tipo de relación o consistencia con lo que ganan en el mercado. Por poner un ejemplo fácil, supongamos que los comerciales de Coca-Cola ganan 20.000 euros y los comerciales de todas las demás compañías como Pepsi-Cola, Mau, Leche Pascual ganan 50.000. Supongamos que esto fuera el caso. Lógicamente, a lo mejor en Coca-Cola los sueldos tienen equidad interna, pero muy probablemente no tienen equidad externa. Entonces, el riesgo de que se vayan los comerciales porque les llamen de esas otras empresas competidoras es altísimo. Porque, evidentemente, si tú ganas 20.000 y te ofrecen 50.000, pues es demasiado golosina. Es muy probable que tú dejes la empresa en la que estás, por muy bien que te sientas tratado. Por lo tanto, la equidad externa lo que trata es de comprobar cuál es la comparativa de nuestros sueldos con el mercado de referencia. Bien, en definitiva, para recalcar lo que estamos diciendo en esta nueva transparencia, yo digo que una de las características fundamentales de la política retributiva en una empresa es que los salarios también tienen que ser externamente competitivos. Y eso le llamamos equidad externa. Y para lograr esta equidad externa se precisa información comparativa, es decir, benchmarking, acerca de lo que otras empresas pagan a su personal. Es decir, que como estamos en un mercado de libre competencia, como sabéis, nosotros estamos en un mercado capitalista, es un mercado de libre competencia donde la Unión Europea, un montón de leyes universales del mundo mundial y particularmente en Europa y particularmente en España, pues resulta que hay unas reglas de juego que hay que mantener para que haya libre competencia. Y por lo tanto, como estamos operando en este mercado de libre competencia, tenemos que tener en cuenta a los competidores y al resto de jugadores en el mercado que tratan de ocupar una situación competitiva para su empresa también. Y por lo tanto, una cosa fundamental es, y es esto consiste, el procedimiento típico para conseguir información de lo que otras empresas pagan a sus empleados, es la encuesta salarial. Es decir, en definitiva, es comprar información en el mercado, comprar alguna empresa que tenga información del mercado y en este momento pues puedo decir que, por ejemplo, una se llama Aon Hewitt, otra se llama CEINSA, otra se llama InfoEmpleo, otra se llama Towers Watson. Hay muchas empresas que con un precio relativamente asequible pues te permiten comprar encuestas salariales en donde sencillamente lo que dicen es cuánto ganan todos los comerciales de España, cuánto ganan los comerciales de las grandes empresas, cuánto ganan los comerciales de cualquier otra empresa. Y lo que vais a encontrar es algo parecido a esto que os estoy exponiendo en este momento en la tabla, en la transparencia. Por ejemplo, en este caso, esta es lo que da una encuesta salarial cuando lo que te preguntas es cuáles son los incrementos salariales totales que van a aplicar las empresas, en este caso en el año 2011. Por ejemplo, si cogemos ahí la fila GM, que significa General Manager, o la fila de abajo MW, Manual Worker, entonces aquí podéis ver la impresión, el aspecto que da una encuesta salarial. Mirad aquí entonces que lo que vienen a decir es que
Si cojo la fila de los General Managers, GM, veo que han respondido 162 empresas a esta encuesta y veo que por término medio, la mediana, es decir, la subida salarial que se va a aplicar en el año 2011 a los General Managers, es aproximadamente el 2,6% como mediana, pero las empresas que van a dar mejores subidas, que es el percentil 90, pues van a dar un 5% de subida a los directores generales. Y las empresas peores, las empresas que son un percentil 10, van a dar un 0,2% de subida a los directores generales. Esta es la pinta que tiene normalmente una encuesta salarial. Es decir, te da el percentil 10 o el 25, la mediana, y a ti te permite posicionarte. Si tú, por ejemplo, en este momento en tu empresa estás pensando en subirle al director general un 8%, pues claramente estarías dándole demasiado, porque las empresas que más dinero van a subir en el sueldo va a ser un 5%. Si tú, sin embargo, vas a darle una subida del 2%, al director general, pues tú estás en el percentil 25, es decir, realmente le vas a dar una subida baja, porque el 75% de las empresas va a darle una subida de sueldo más alta al director general que el 2%. Lo mismo me pasa si me voy a la fila de manual workers. Si vais a la fila de manual workers, podéis ver que hay 146 empresas que han respondido y podéis ver que la mediana es el 2,8%, es decir, van por término medio, las empresas en España van a subir un 2,8% su sueldo a sus empleados. Pero sin embargo, el percentil 75 es un 3,3%, es decir, si tú subieras el 3,3% del sueldo a tus empleados, estarías subiendo más que el 75% de las empresas de tu mercado y por tanto estás dando una subida salarial importante. Por tanto, si luego vienen tus empleados y te dicen, ah, qué mierda, me están dando un 3,3% de subida, pues tú dirías, mira, esta subida es muy buena porque está muy bien posicionada con relación a otras empresas del mercado. Bien, entonces ya tenemos las bases para que podamos empezar a hacer una política retributiva. Y entonces lo vamos a hacer con un caso práctico. Y ese caso práctico vamos a intentarlo explicar ahora a continuación. Dejadme antes que haga un pequeño resumen. El pequeño resumen es que para iniciar cualquier política retributiva, lo primero que hay que saber son los percentiles, porque vas a estarlos trabajando continuamente para saber bandas salariales de tu empresa y del mercado. Por lo tanto, hay que estar familiarizado con lo que es el percentil 100, la puntuación más alta, el percentil 75, aquella que deja por debajo de sí el 75% de las puntuaciones, es decir, una puntuación bastante alta. El percentil 50, que es la que está en la mitad o la mediana. El percentil 25, que es la que deja por debajo de sí el 25%, y el percentil 0, que sería la puntuación más baja de ese grupo. Entonces, primero tenemos que saber de percentiles. Después, para hacer cualquier política retributiva, tienes que tener las bandas salariales de tu empresa, con lo cual, pues sencillamente hay que ir a tu base de datos y extraer para cada puesto el mayor, el menor y el que está en el medio. Ya tienes entonces la banda salarial. Y tendrías también la banda salarial del mercado, que lo vas a hacer comprando la información a alguna de las empresas que sencillamente entras en la página web y buscas Towers Watson o buscas a Owen Hewitt, buscas en Google, te sale, inmediatamente te van a atender por teléfono y te van a decir lo que cuesta la empresa, perdón, la encuesta, y te la van a enviar. Normalmente el envío se hace por email, pero también en papel. Dependiendo de los casos, pues hay veces que con el email es suficiente trabajarlo electrónicamente, porque suelen ser encuestas muy voluminosas, pero el papel es muy conveniente también de vez en cuando, sobre todo cuando quieres enseñar un resultado particular. Bien, entonces ya estamos dispuestos para empezar a hacer cómo se hace un ejemplo concreto de una política retributiva. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que es el incremento de salarios individuales en una situación que es la siguiente, es la promoción vertical. Entonces estamos en un caso en el que tenemos que determinar el nuevo sueldo fijo de dos comerciales que van a ser promocionados
sin movilidad geográfica al jefe de ventas de su zona. Es decir, estamos enfrentándonos a un problema típico que tiene que resolver el director de recursos humanos o el jefe de políticas retributivas, que es, oye, que tenemos aquí un comercial, que es el comercial, el que vende Coca-Cola en Torrelavega, y le vamos a hacer jefe de ventas de Cantabria. O tenemos una persona que es el comercial en este momento de Alcobendas y le vamos a hacer el jefe de ventas de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bien, entonces tenemos un caso en el que nosotros sabemos que uno de los dos se llama Juan Vélez, tiene 50 años, lleva 15 años en la compañía, tiene magníficos resultados y hoy gana 40.000 euros. Tenemos también a Fernando Gutiérrez, que tiene 35 años, lleva 2 años en la compañía, tiene magníficos resultados y hoy gana 28.500 euros. Y este es un problema típico. Entonces dice, bueno, pues ahora, señor, ¿qué hacemos para resolver este problema? Entonces, lo primero que un director de recursos humanos tiene que saber y se tiene que preguntar es, bueno, ¿qué es lo que yo necesito saber para tomar esta decisión? Entonces, lo primero que necesito saber son las bandas salariales. Necesito saber las bandas salariales de los comerciales de mi compañía y aquí os las doy. El sueldo más alto de los comerciales de nuestra compañía es 45.000 euros, el más bajo es 28.000 y la mediana es 34.000. Sin embargo, en el mercado, el percentil 75 son 35.000 euros, como veis ahí, la mediana es 27.000. Y el percentil 25 es 20.000 euros. Entonces, lo primero que necesitamos saber cuando tú tienes que resolver un problema de promoción vertical es, dime cuánto ganan hoy los comerciales, cuáles son las bandas de referencia hoy, pero también necesitas saber las referencias del mercado. Con lo cual, te doy también los datos de que los jefes de venta de la compañía, en ese momento, el percentil 100 es 50.000 euros. El percentil 50 es 39.000 euros y el percentil 0 es 33.000 euros. Otra vez, el percentil 0 no es ningún insulto, sencillamente significa que el jefe de ventas que menos gana en esta compañía gana 33.000 euros. Sin embargo, en el mercado, lo que sabemos es que el jefe de ventas más alto, el percentil 75 de los jefes de ventas del mercado es 45.000 euros. La mediana es 37.000 y el percentil 25 del mercado son 29.000 euros. Bueno, pues señores, ahora nosotros somos los responsables de retribución, tenemos que ascender a estas dos personas, a Juan Vélez y a Fernando Gutiérrez, que tienen una situación diferente, y os voy a explicar cómo se hace en este gráfico, que es el que yo os recomiendo que utilicéis todas y cada una de las veces que tengáis que usar hacer o resolver un problema retributivo. Bien, lo primero de todo, como veis ahí abajo, si queréis, primero vemos que este es un diagrama en que el eje vertical es el salario bruto anual, el eje horizontal es las posiciones y como veis ahí, pues sencillamente lo que he hecho es poner las bandas salariales. Siempre yo recomiendo poner a la izquierda las bandas salariales de la compañía y a la derecha las bandas salariales del mercado. Pues bien, ahí tenéis cómo se debe resolver un problema retributivo. En primer lugar, si veis la banda salarial de los comerciales de la compañía es entre 28 y 45.000 euros y yo puedo poner una bolita de color de dónde está cada uno de ellos. Entonces podréis ver que Juan Vélez, que ganaba 40.000 euros, pues claramente está por encima de del punto medio de la mediana de los comerciales de la compañía, que son 34.000 euros y gana 40.000 euros. Está por ahí bastante bien situado esa bola verde que es Juan Vélez. Sin embargo, Fernando Gutiérrez, que gana 28.500 euros, pues está ahí situado en una parte baja de la banda salarial de los comerciales de mi compañía. De modo que tengo un caso típico. Uno está bien situado, otro está mal situado, en el sentido que está abajo en la banda. Y si comparamos con el mercado, podemos ver que la mediana de los comerciales de nuestra compañía son 34.000 euros y la mediana de los comerciales del mercado son 27.000 euros. Es decir, nuestra empresa paga más
bastante más a los comerciales que cómo paga el mercado. Luego, en este puesto concreto de comerciales, nuestra empresa paga bien. Pero claro, si ahora mi problema es cómo pongo yo el punto verde y el punto amarillo en la nueva situación. Entonces, lo primero que hago es volver a pintar ahí a la derecha, en la banda salarial de los jefes de venta de la compañía, y pongo también la banda salarial de los jefes de venta en el mercado. Y sencillamente debo de pensar cómo pongo y dónde pongo a cada uno de ellos. Obviamente, dejadme que os explique la conclusión. A Juan Vélez no voy a subirle el sueldo mucha cantidad porque ya está muy alto y no puedo tener un jefe de ventas nuevo que acaba de llegar y que gane muchísimo más que los que ya están. Eso no tiene consistencia. Y por tanto, a Juan Vélez no puedo subirle mucho el sueldo porque aunque se lo dejara congelado ya estaría por encima de la mediana de los jefes de ventas de la compañía. Sin embargo, Fernando Gutiérrez, que es un buen jefe, un buen comercial y le estoy ascendiendo, sí tengo que darle una fuerte subida de sueldo porque él está ahí muy bajo en su actual banda y tengo que hacerle una fuerte subida de sueldo. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que a Juan Vélez le voy a hacer una subida de sueldo más bien pequeña, el 5%, y le voy a poner en 42.000 euros, mientras que a Fernando Gutiérrez le voy a poner una fuerte subida de sueldo, que es un 20%, para que se ponga en 34.200. Si vuelvo otra vez al gráfico anterior, podemos ver cómo lo que estoy haciendo es poner a Juan un poco por encima de la nueva mediana de su nueva banda salarial, porque ahora él va a estar dentro de la banda salarial de los jefes de ventas, y a Fernando Gutiérrez le meto un empujón importante y como veis viene a estar más o menos en el percentil 25, porque más o menos está en la mitad de abajo de la nueva banda salarial de jefe de ventas de la compañía. Bien, con lo cual, esta es la decisión que yo voy a comunicar a los jefes de estas personas. Al nuevo jefe de ventas de Cantabria le voy a poner 42.000 euros. Al nuevo jefe de ventas de que la Comunidad de Madrid le voy a poner 34.200 euros. Claro, lógicamente, fijaros que si yo no tengo una buena argumentación, alguien me puede criticar y puede decir, los de recursos humanos se han vuelto locos. ¿Cómo es posible que a una persona le den una subida del 5% y a otra igual el mismo día? Los dos han ascendido el mismo día y a otro le ponen el 20%. Obviamente, este es exactamente nuestro trabajo. Gracias a conocer los percentiles, gracias a conocer las bandas salariales de tu empresa, que es un esfuerzo que debes hacer solo tú. Gracias a conocer las bandas salariales del mercado, que las vas a comprar en una encuesta y vas a tenerlo y vas a poder hacer una comparativa y tener unas bandas salariales como las que os he enseñado. Gracias a eso, tú puedes llegar a la conclusión de que no se puede hacer la misma subida de sueldo a dos casos diferentes. Y por tanto, esto es una decisión muy profesional la que hemos tomado y por tanto es la que yo apoyaría y soportaría. Con esto, quiero concluir mi presentación de hoy de tal forma que, en definitiva, el resumen sería: para hacer políticas retributivas es absolutamente fundamental conocer percentiles. Una vez que sabes percentiles, es totalmente imprescindible tener las bandas salariales de tu compañía y puedes comprobar si son sanas o no son sanas viendo si encajan bien con la mediana más o menos 20%. Tienes que tener la información sobre las bandas salariales del mercado que te permiten saber si pagas menos que el mercado, más que el mercado, lo mismo que el mercado, y eso te permite ver la equidad externa de tus sueldos. Y una vez que tienes estos tres elementos, ya tú puedes tomar decisiones en política retributiva. En este caso, cómo se resuelve un problema de promoción vertical, que es una decisión típica que tiene que tomar un responsable de retribución. Confío que haya sido interesante esta presentación, confío en que hayáis podido seguirla con claridad y desde aquí os animo a seguir aprendiendo de políticas retributivas, un elemento muy importante en las políticas de recursos humanos porque contribuyen sin duda a la profesionalidad de nuestra función.
Que tengáis mucha suerte. Muchas gracias.